rome, 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 rom, rom. Ese era el cántico de las 5:30 de la mañana. Nos despejaba y nos preparaba para el cántico de las 6. Ese era más o menos así. A Fabián le gusta usar vestidos. Vos juraste que nunca ibas a decir nada. Y no era un vestido, era un caftán. No sabía que ustedes eran amigos. Gisela, ¿qué haces? Nada, nada, nada. Si estás anotando para tu red de espionaje, mejor ve guardando la libretita. Ay, mira, Raimundo, por última vez, no es una red de espionaje. Soy la directora de Recursos Humanos y necesito conocer a mi gente, meterme en sus cabezas, ver sus cajones, leer su correspondencia. Metafóricamente, claro. Ay, bueno, chica, pero yo no le veo nada de malo. Si a ti te gusta usar vestido, bien por ti, bien por ti. Estamos, señores, en el siglo XXI. La conciencia va a evolucionar, el espíritu tiene que trascender y para eso... No me toques, no me gusta que me toquen. Y ya le dije que no era un vestido, era un caftán. Un caftán es una túnica tradicional del África Occidental. Y sí, cuando estoy en casa, me relajo, me tomo mi mate y me meto en mi caftán. Y me permite también honrar mis raíces. Chico, pero es que yo te entiendo. Mira, cuando yo estuve en el centro de rehabilitación en Tucson, nos ponían unos batones así blancos, amplios, grandes. Sí, bueno, pero este no era un batón blanco, más bien era de leopardo. Y nunca he visto un batón que termine arriba de la rodilla. Oye, Ray, ¿y cuándo tuviste el caftán de Fabián? Hace como un mes que fui a... Estaba haciendo lo del marketing digital y entonces necesitaba unos números de contabilidad, pasé a casa de Fabián. ¿Verdad? No, bueno, basta. ¿Vamos a seguir todos aquí sentados haciendo como que Fabián no dijo lo que dijo? ¿Dijiste o no dijiste que tenías raíces africanas? Dice la chica ya que lo está asustando. Baba, a mí también me está asustando. La verdad es que no creo que en Buenos Aires los caftanes sean muy populares. Mi padre era nigeriano. ¿De verdad? Ay, chico, África, me encanta. Siempre he querido ir a África. ¿Tú has ido? Espiritualmente, yo me siento muy identificada con las tradiciones afrocubanas. Perdón, perdón, no te toco. Katy, se está burlando de nosotros. De verdad, míralo. ¿Tú crees que él tiene algo de sangre africana en sus raíces? Yo no me estoy burlando de nadie. Mi padre era nigeriano. Mi padre adoptivo, quiero decir. Él me crió. Y es Mendoza. ¿Qué es Mendoza? Mi padre era el representante de negocios de Nigeria en Mendoza, no en Buenos Aires. Allá conoció a mi madre y él usó un caftán todos los días de su vida. Pues eso no estaba en tu expediente, ¿eh? A mí África siempre me ha parecido tan romántica, tan misteriosa. Chico, ¿tú sabes que la santería viene de allá? El santero de mi papá dice... ¿Tu papá tiene un santero? Mejor cambiamos de tema, ¿sí? Debe ser muy difícil que puedas hablar de tu papá. Todos sabemos que es el dueño de la empresa, pero lo que digamos en este coche se queda aquí. Y más les vale, ¿eh? Si alguien en la empresa, quien sea, menciona mi vestido, mi caftán, quiero decirles que en contabilidad no solamente checamos presupuestos, también pagos. Y un puntito decimal mal puesto a la izquierda, ojo. Bueno, entonces, Katy, ¿cómo decías que era el canto de las 6 de la clínica de Metadona? Ese, los primeros 30 minutos eran igual, pero después iba acelerando el ritmo, ¿no? Para armonizar los chakras, y era una cosa que iba así como... Rome, 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 y la diciembre dice que tengo un Big Bang acá.